Buenas tardes. Pues bienvenidos, esta es la última sesión del curso Protagonistas del Siglo XIX. De verdad quiero agradecerles en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, su presencia a lo largo de este semestre, su compañía, su asistencia. Ha sido un gusto tenerlos aquí cada martes y cada jueves, a los que vienen los jueves. Muchas gracias. Ya les estaremos anunciando próximamente las actividades para el próximo año, para enero. Espero que estén pendientes y que podamos contar con su presencia. Entonces, esta es la última sesión. Ya saben ustedes, hoy el tema es Laureana Wright. Y nos acompaña la doctora Lourdes Alvarado. Antes de presentar a la doctora Alvarado, brevemente les robo un momento para avisarles, lo recuerdo al fin de la conferencia también, pero para los que están ya les digo, la entrega de constancias será a partir del día 25 de noviembre, para que lo tengan presente. Y bueno, aquí ven a ver ustedes algunos libros de la doctora Alvarado, que uno sobre Laureana Wright. Si a ustedes les interesa, me dicen, la doctora los va a mandar mañana, en estos próximos días. Este cuesta 100 pesos y aquel otro que se llama La educación superior femenina en el siglo XIX tiene un costo de 150 pesos, se los anuncio de una vez. Precio de estudiantes es el que nos da la doctora. Y bueno, también como ustedes ya lo habrán recibido, este obsequio que les entregamos hoy por ser fin de curso, algo muy sencillo pero con mucho cariño y agradecimiento, el facsimilar Los sentimientos de la nación y el sobre Imágenes de nuestra libertad. También pues la doctora Galeana nos encargó que se los diéramos. Sí. Ahora sí, para no robarle más tiempo a la doctora Alvarado, Lourdes Alvarado y Martínez Escobar es investigadora titular B del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM. Sus líneas de investigación han sido la educación superior femenina en el siglo XIX, la historia de las universidades y de las instituciones de educación superior en el siglo XIX. Entre sus publicaciones destacan la polémica en torno a las ideas de universidad en el siglo XIX, Asociación Metodófila Gabino Barreda, dos ensayos representativos, esto publicado en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Saber y Poder en la Escuela Nacional Preparatoria, 1878-1885. Ha sido coordinadora fue coordinadora de cátedras y catedráticos en la historia de las universidades e instituciones de educación superior en México, dos de la Ilustración al Liberalismo y una publicación más, Educación Superior Femenina en el siglo XIX, dos ensayos de Laureana Wright. Así que bueno, le dejo el micrófono a la doctora Lourdes Alvarado. Bienvenida, doctora, muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Pues muchas gracias por su asistencia. Me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes. Y como ven, ahora me invitaron para platicar en este ciclo Protagonistas del Siglo XIX sobre una mujer, es muy interesante también, poco conocida, y aunque su nombre presume que no es mexicana, bueno, pues es hija de padre norteamericano, Santiago Wright, y de una mujer mexicana, ¿sí? Entonces es una, nació en Taxco y es un personaje muy importante. ¿Por qué es importante Laureana Wright? ¿Por qué les interesó a los organizadores de este evento que figurara este personaje en este ciclo? Laureana es considerada como una precursora del feminismo en México, una luchadora, precursora de la lucha por los derechos de la mujer, empezando por los derechos a la educación.
Estamos hablando de un México en que poco se había logrado a lo largo de todo el periodo independiente del siglo XIX, y ella prácticamente consagra su vida a la lucha por abrirle espacios a la mujer, porque las mujeres, ella decía, se emancipen por la emancipación de la mujer por medio del estudio. Ese es el nombre de uno de sus ensayos, y eso fue realmente parte importante de su obra, de sus intereses y a lo que dedica buena parte de su obra escrita, tanto en la prensa como algunos ensayos que hace. Además, fue una poetisa muy reconocida en su tiempo. De hecho, es una mujer que destaca, como la vamos a ver a lo largo de esta plática. Yo quise iniciar la exposición con algunas cifras que nos hablan de la situación educativa ahorita. En la UNAM quise sacar las estadísticas por género de Anuyes para darles también cifras globales, pero por género no me las dio, o yo no tuve la pericia para rascarle a las estadísticas y sacarlas por género, pero sí, en cambio, las de la UNAM sí lo logré. Y como verán ahora, actualmente, la UNAM tiene esa exorbitante cantidad de alumnos en todo el sistema de la UNAM, que es 333.382 alumnos, de los cuales 161.000 y fracción son hombres y 168 y fracción son mujeres. Como ustedes verán, ahora, hoy día, ya supera globalmente, hay facultades en las que hay un predominio o total de varones todavía. Sin embargo, ya las cifras globales, las mujeres están pues algunos puntitos ya por encima de la matrícula masculina. Este es un hecho y quiero exponerlo para que de aquí partamos al pasado y cómo se llegó a esto. Si nos vamos por niveles educativos, vamos a encontrar que en los tres niveles educativos también es muy equitativa. Las cifras es bastante, hay equidad de género, si le llamamos con los términos que ahora son tan usuales. En el posgrado, pues la diferencia es pequeña a favor de las mujeres. En la licenciatura, pues también algo más alta la de las mujeres. Y en la preparatoria, en bachillerato, bueno, no en la preparatoria, sino en el sistema de bachillerato, que es SH y Escuela Nacional Preparatoria, es casi igual, pero unos puntitos más las mujeres. Esto es un logro del siglo, pues ya 21, ¿verdad? Pero que se fue construyendo, pues, ¿qué les diría yo de del siglo XX, aproximadamente en 1930, que se empieza a incrementar la matrícula femenina hasta el tiempo presente? La tendencia, obviamente, es que se incremente la matrícula femenina. Nos cuestionamos dónde se están yendo los jóvenes varones. Pues bueno, hay algunas respuestas, hay algunos intentos de explicarlo, pero ese no es el objeto de la plática. Si nosotros vemos esto, pensamos, bueno, pues qué bien, aquí sí hay equidad. Y sí, realmente, en este sentido sí se ha logrado un cierto equilibrio que refleja igualdad de condiciones y de oportunidades para hombres y para mujeres, o igualdad de número de mujeres que aspiran a labrarse un camino profesional igual que hombres lo desean y se inscriben y luchan por eso. Pero lo importante para mí en esta plática, por lo que quise poner estas cifras, es para concientizarlos que esto fue para llegar a esto hubo que pasar un largo proceso, una lucha muy importante de distintas generaciones, en las que hubo algunos hombres, por supuesto, que lucharon, que se esforzaron por darles a las mujeres esa oportunidad, pero
excepcionalmente porque las mujeres tenían mucho menos, no tenían voz pública, también hubo algunas mujeres importantes. Ustedes la sesión pasada vieron a Laura Méndez de Cuenca, que de alguna manera fue una luchadora, una rebelde, una mujer de empuje, y ahora vamos a ver casi contemporánea, Laureana es de 1848, al mediar el siglo XIX nace, le toca un periodo, todos los que ubiquen un poco la cronología de nuestra historia política, bueno, pues un momento muy crítico para México en el que ella nace, y bueno, este tipo de mujeres, como ellas dos son un ejemplo, son, claro, ejemplos destacados, no abundan muchas Lauras y ni tampoco abundaron en el siglo XIX muchas Laureanas. Gracias a ellas, esas puertas de la educación superior que muchas de ustedes, de las que están aquí, han disfrutado y que, bueno, afortunadamente ahorita están abiertas para una gran cantidad de jóvenes que desean emprender este camino. Sin embargo, si nos vamos a niveles más altos de las jerarquías, universitarias a los investigadores, entonces sí ya las cosas empiezan a cambiar. Ya tenemos casi 1.600 varones investigadores en el sistema de la universidad y únicamente en ese sistema 870 mujeres. O sea, ya se nota una diferencia. Y si nos vamos a los cargos de mando, entonces, bueno, pues también se nota, simplemente en la UNAM no ha habido ninguna rectora todavía, no sabemos lo que venga. Pero hasta ahorita no lo ha habido. Eso muestra que el camino sigue, que la necesidad de lograr abrir más los espacios está presente y que, pues, recordar a las mujeres que iniciaron esta lucha, pues a mí me parece que es válido en un ciclo como el que estamos viendo ahorita. Bueno, como les decía yo, Laureana dedica buena parte de su vida a la lucha por la educación de la mujer. Desde las niñas, aquí tenemos las imágenes de dos niñas leyendo del siglo XIX, son dos jovencitas, ese afán de invitarlas a la lectura a su vez les abre el camino del estudio, del aprendizaje, y esto es lo que esta mujer deseó, pero también de la mujer adulta, intentando que esta mujer sea capaz de sentarse, probablemente si ustedes ven, tiene a un lado un sombrero y junto al sombrero algunos libros, y bueno, invita muchas interpretaciones, una de ellas es probablemente leyó algo y cerró el libro, como algunas veces hacemos todos y todas, y nos quedamos pensando en el contenido de lo que leímos, si nos parece, si no nos parece, si nos recuerda tal cosa, si la lectura nos interesa, nos atrae o se nos hace cansada o nos recuerda algún otro hecho. Eso es lo que Laureana quería, que la mujer tuviera otros niveles, que la mujer se superara intelectualmente e incursionara en el mundo del saber. Bueno, pero ¿quién fue Laureana? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cuáles fueron sus estudios? Esto siempre nos ubica un personaje, más que si yo les platico directamente sus obras y lo que dice así de una manera dura. Entonces, vamos a ver. El primer punto, yo lo anoté ahí, es el problema de la invisibilidad. ¿Qué quiero decir con eso? No es nada de magia, ¿verdad? Invisibilidad, porque Joan Scott, una estudiosa de género, dice que el hacer historia de mujeres es muy complicado, porque pasaron invisibles para la historia. Normalmente, como no estaban en el ámbito político y de la vida pública, sino su desarrollo estaba en el ámbito doméstico interior, pues ¿quién se iba a ocupar de la vida o de registrar los hechos de cualquier mujer o de gran parte de las mujeres del siglo XIX, fuera cual fuera su desempeño? No así de los políticos, por ejemplo, o de los intelectuales varones, muchos de ellos profesionistas, políticos, intelectuales y, como yo digo, todólogos, porque hacían de todo un poco. En cambio, las mujeres, pese
hubiese, como es el caso de Laureana, que abarcaron distintos ámbitos y fueron reconocidas en su tiempo, pues muchos de los aspectos de su vida se han quedado pues en el tintero, se han quedado en el olvido. Pero algo se logra porque ella escribió mucho. Ella fue una escritora, pues no diría yo compulsiva, pero para su época escribió muchísimo, y de vez en cuando en sus escritos se desliza algún dato de su vida personal. Sabemos que nació en Taxco, Guerrero. Ya les dije que su padre fue Santiago Wright, su madre Eulalia González, y nace en Taxco nada menos porque su padre era dueño de una mina y les toca por ahí los dolores de parto, y ya se viene el nacimiento, y por un aspecto casi casual nace en Taxco Laureana Wright. Como una jovencita, primero niña y después jovencita de una clase social distinguida, adinerada, como seguramente fue Laureana, pues tuvo una educación, como le estamos viendo en esta imagen que la recrea, una educación privada. O sea, no era usual que las niñas de familias adineradas o de familias con cierto abolengo fueran a las instituciones educativas de la época, sino más bien los padres procuraban maestros especiales, como podemos ver en esta imagen. ¿Cuáles eran los estudios que se le daban a este tipo de chicas? Pues en el caso de Laureana, ya de entrada debe de haber tenido el inglés, pues su padre era norteamericano, el español, pues obviamente ella vive en la Ciudad de México, nace, como les digo, en Taxco, pero su vida se desarrolla en la Ciudad de México, su madre mexicana, y yo pienso que entre los idiomas que debe de haber estudiado seguramente estaba el francés. También se intentaba, y en el caso de ella muy explicable, porque bueno, como buen extranjero, su padre debe de haber tenido una imagen un poco más abierta de lo que era la formación de una mujer que la que tenían en ese momento los mexicanos, los varones mexicanos. Entonces, esta educación seguramente se orientó mucho a la literatura, a elementos de la ilustración, tener a las jóvenes al tanto, que pudieran ser buenas compañeras, que pudieran estar a la altura de sus maridos y educar a sus hijos. La idea de te educo a ti para que tú tengas desarrollo es una carrera, todavía no existía y va a tardar casi todo el siglo en empezar a darse. La idea de los estudios era educo a las mujeres para que las mujeres eduquen a los hombres, para que eduquen a sus hijos adecuadamente, sin esos vicios que ya empezaban a resultarles insoportables a las personas del siglo XIX, y más como estamos pensando de la segunda parte del siglo XIX. Sin embargo, por Laureana sabemos que tuvo una figura fundamental en su formación fue su padre, que su padre la orientó, la empujó, la impulsó a la lectura, al estudio, y esto se ve en la obra de ella y en su desarrollo posterior. Desde 1865, los ubico en el periodo del Segundo Imperio, Maximiliano en México, en esa etapa, de 64 a 67 fue el intento de establecer una monarquía europea en México. En ese momento, en 1865, ella todavía era muy jovencita, todavía no llegaba a los 20 años, ya empieza a destacar por dos razones: por la calidad de sus poesías y porque es muy reconocida la poesía de Laureana Wright, y por su patriotismo. Yo creo que por esa fisonomía muy de sajona y por el propio apellido, ella insistía en sus presentaciones, en sus trabajos, en sus escritos, intentaba destacar su carácter mexicano y su condición muy, muy nacionalista, y esto empieza a notarse desde una temprana etapa de su vida como intelectual.
Esto es, como les decía yo, más o menos en 1865, pero pronto Laureana va a empezar, bueno, pues se casa como es común, en 1868, a los 22 años, que ya no era tan joven en esa época, cuando se casaban tan jovencitas. Ella en ese sentido también es un poco una práctica un tanto distinta a la común, a la común en la época. Y es mamá, nada más tiene una hija, pero inmediatamente se integra a las sociedades culturales o a los organismos culturales intelectuales más importantes de su tiempo, y se va a relacionar, va a ser todo un grupo, va a formar parte de la élite intelectual de México del momento. Estoy hablando de la década de los 70 del siglo XIX. La primera sociedad a la que se integra es en 1869, propuesta por Manuel Acuña y por Gerardo Silva. ¿Se acuerdan que Manuel Acuña, lo vieron en la sesión pasada, es el amor de Laura Mández de Cuenca, pero no es Laura el amor de él? El amor de Manuel Acuña es Rosario, la famosa Rosario de la Peña, del Nocturno a Rosario, que no sé si lo recuerden, nada más les leo la primera estrofa para recordarles. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. La historia de Acuña es dura. Acaba, como ustedes saben, Manuel Acuña quitándose la vida precisamente por Rosario, que yo me pregunto ahora que estaba recordando los datos, bueno, ¿quién era esta famosa Rosario de la Peña? Ella tenía sus veladas culturales, sus reuniones en la época a la que acudía todo este grupo de intelectuales, pero fue el amor de hombres importantísimos, algo así como pasó con la Güera Rodríguez. Ya entradito en años, Ignacio Ramírez, un amor a destiempo por el lado de Ignacio Ramírez, porque Rosario era mucho más joven que él. Manuel Acuña, un hombre sumamente joven, enloqueció por ella y se quitó la vida por ella cuando era un estudiante de medicina en la plenitud, y sumamente querido por esta generación de artistas. José Martí, el cubano que está en esa época en México, también un hombre de grandes ideas, todos igualmente inteligentes. La verdad, yo me moría de la envidia. Y finalmente Manuel M. Flores, otro poeta importante de la época, que todos ellos mostraron, ellos son los que sabemos, pero todos ellos expresaron su amor por esta mujer Rosario. Bueno, todo esto para ubicarles a Manuel Acuña, que propone a Laureana para formar parte de la Sociedad Nezahualcóyotl desde 1869. Eran sociedades literarias que llevaban a cabo veladas en las que se hablaba de un tema cualquiera, bueno, no un tema cualquiera, un tema que se elegía para darle, digamos, orientación a una reunión y que todos participaran, opinaran, claro, con un expositor, y entonces se hacía la tertulia. Y como no había diversiones que ahora sí tenemos, pues esta era una parte de la socialización de las personas que vivían en el siglo XIX, en este caso de los intelectuales. Pero hubo más sociedades. La sociedad científica El Porvenir, en 1873, poquito después, ahí vamos a tener a Laureana formando parte de esta agrupación. Y ese mismo año, 1873, se ve que fue un año muy significativo para Laureana. La vamos a ver como parte importantísima de una de las asociaciones literarias más importantes del siglo XIX, el Liceo Hidalgo. Nosotros podemos leer el Monitor Republicano y vamos a encontrar las sesiones, las descripciones y a veces el contenido, parte de las exposiciones de de estas sesiones, en las que, como les decía hace un momento, se tocaban determinados temas,
pero claro está, personas destacadas de su época, y Laureana es una de ellas. ¿Quién la propuso para formar parte del Liceo Hidalgo? Pues nada menos que Ignacio Ramírez y Francisco Pimentel. O sea, estoy hablando de una élite. Finalmente fue socia del Liceo Mexicano, como se podrá ver, como se puede ver aquí en la pantalla, y del Liceo Mexicano y del Liceo Altamirano, que estaba en Oaxaca. Ahí nada más era socia honoraria de estos últimos dos. Y también encontré vestigios de que era presidenta del Círculo Mexicano Espiritista. Acuérdense que Madero estaba integrado a estas ideas, y algunas de las profesionistas, como Matilde Montoya, también participaba de esta manera de pensar. Entonces tenemos como que un grupo de mujeres interesantes que van salpicando la vida cotidiana de este grupo, pero vemos que ocupaban un lugar muy importante en este grupo de intelectuales, en que estaba Juan de Dios Pesa, estaba Justo y Santiago Sierra, formaban parte de esta élite, Gerardo Silva, como ya vimos, y Manuel Acuña, un tiempo porque después fallece, José María Vigil, poeta que hace un libro de las grandes poetisas mexicanas, en el que incluye precisamente a Laureana, de ese muestrario de poetisas destacadas, ahí está Laureana, José María Vigil, decíamos, Ignacio Manuel Altamirano, bueno, pues ni lo tengo que presentar, el gran maestro Altamirano, Ignacio Ramírez, Francisco Sosa, el escritor y biógrafo de importantes personalidades, periodista, intelectual también de buena cepa de la época, Francisco Pimentel, bueno, todo en ese mundo se movía Laureana. Hace un momento les dije quién era Laureana, pues ya ahorita tienen una idea un poco más precisa quién era Laureana. Aquí tenemos algunas notas que jalé de los periódicos, en que se puede ver cómo Laureana, el Liceo Hidalgo ha nombrado sus socios a la señorita Laureana Wright, a la señora doña Laureana Wright de Kleinhans, y a la señorita Elena Castro. Aquí las tenemos con una felicitación, y aquí hablan de una velada cultural que se llevó a cabo en honor de Sor Juana Inés de la Cruz, en el que también participa Laureana Wright y algunas otras mujeres junto con Pimentel y Pesa, ¿verdad? Son los personajes que van a estar en ese momento figurando. Pero no fue Sor Juana Inés la única, aquí es la nota en que ha sido inaugurada hace poco una sociedad designada bajo el nombre Círculo Mexicano Espiritista bajo la presidencia de Laureana Wright. Son notas tomadas del periódico y nos dan una idea de cuáles eran los aspectos que esta mujer abarcaba. Esto ya es en 1886. ¿Quiénes fueron las figuras que encontramos en la prensa que se trataban en estas veladas y en la que participa Laureana? Concretamente en estas participó Laureana. Bueno, una en honor de Francisco Zarco, tan importante para la historia de México, Juan Ruiz de Alarcón, lo mismo, Sor Juana Inés de la Cruz, ella es una de las primeras biógrafas de Sor Juana Inés de la Cruz, poco reconocida, porque poco se le da ese crédito a Sor Juana Inés de la Cruz, y Juan Clemente Zenea, que era un poeta cubano también interesante de la época, destacado, que pasa en México algún tiempo. Aquí hay algunas imágenes de sus interlocutores. Ahí está, por si no lo conocieron la vez pasada, se los presento, Manuel Acuña, Altamirano, siempre con esa actitud de reto, de fuerza, y Guillermo Prieto, pues el bate famoso, el cronista, el amigo, pues querendón, por lo menos da esa impresión, y creo que también era bastante querendón. Entonces ahí están todos estos intelectuales que yo les he mencionado, que formaron parte del círculo de Laureana. Y bueno, obviamente que una mujer
que está ocupando un lugar en la vida pública y literaria, que opina y que empieza a escribir como Laureana en los medios de comunicación, va a llamar la atención para bien y para mal. Fueron muchos más los que la atacan que quienes la defienden. Sin embargo, hubo hombres y mujeres a favor de ella y hubo algunos intelectuales reconocidos, pues, que se la comen viva a ella y a todas las que se atrevían a asomar las narices más allá de la cocina de su casa. Por ejemplo, esta nota. Admiraremos lo bastante y ensalzaremos debidamente el valor que han necesitado poseer algunas señoras para sobreponerse a las necias, pero no hace mucho casi universales preocupaciones que las retraían de tomar parte activa en la fiesta pública. ¿Sí? Ese valor lo tiene y en grado no común la señora Wright, que ha tenido la amabilidad de aceptar siempre las invitaciones que se le han dirigido para que contribuya al esplendor de las fiestas que celebra el Liceo. Seguramente está hablando del Liceo Hidalgo. En algunas de las bellas composiciones de la señora Wright, la hemos oído expresar con firmeza, mostrando que ellas son el fruto de sus más profundas convicciones, ciertas ideas que pudieran calificarse de atrevidas y que no hace muchos años hubiera vacilado en manifestar públicamente aún los hombres más enérgicos y despreocupados. Y a ese valor notable, por mil títulos, reúne la señora Wright un talento tan claro, una inspiración y una modestia tan encantadora que con justicia el Liceo se envanece de contarla entre el número de sus miembros. O sea, aquí después de decir, caray, cómo las han atacado y cómo le han hecho la vida difíciles a las mujeres que tienen inquietudes intelectuales, pero el valor se impone, y en este caso no solo el valor, sino el talento, la inspiración tan importante en una intelectual, que no sea plana, que no repita, sino que tenga creatividad. Y algo muy importante que a los intelectuales generalmente se les olvida y que es tan necesaria para todos, la modestia. ¿Sí? Y ella lo reúne todo según esta nota. Yo me fío de lo que encuentro, de las fuentes. Sin embargo, bueno, pues hubo una que otra ataque, pues por dos razones. Por las ideas religiosas, es una sociedad católica, mayoritariamente católica, la mexicana del siglo XIX, lo es aún, pues en el siglo XIX ya nada más ustedes saquen sus cálculos, y ella además hace públicas sus ideas, entonces reta mucho a la sociedad de su tiempo, los desconcierta una mujer que se habla de tú a tú con los grandes de la época. Porque si Guillermo Prieto es conocido ahora y sabemos de su obra y sabemos de sus andanzas, también lo era en su momento. Era respetado, querido. Y finalmente Laureana ahí estaba moviéndose con todos estos intelectuales. Y, por ejemplo, esta nota es en defensa por alguno de los ataques que se le hace a Laureana. Lástima de elocuencia y talento que así el criterio y la verdad profana, que así la fe con el sofisma altera. Esa dama ilustre es extranjera, dicen algunos. Bueno, eso se lo sumo yo para que ustedes entiendan el párrafo. Pero allí estaba yo, noble Laureana, y a riesgo de exponer mi fe creyente, a la duda tal vez exclamé ufana. Esa dama ilustre es mexicana y su saber fascina y enajena. O sea, es una colega, es una mujer, una fan, digamos, perdonen el anglicismo, pero una lectora probablemente Laureana que sale a la palestra para defenderla porque era atacada, porque además era extranjera, atea o espiritista o qué sé yo, ¿no? Y estas cualidades, como les decía yo, se ganaban pues muchos antipatías de la sociedad de su tiempo. Sin embargo, Laureana
a lo largo de su vida tiene múltiples reconocimientos. Aquí vemos que el periódico Dos Repúblicas, norteamericano, alaba la labor de Laureana para atraerse, para atraer, para jalar a las mujeres mexicanas y digamos, aplaude este periódico el impulso que está dando a las mujeres. El articulista dice, bueno, es cierto que el futuro de la mujer mexicana está en sus manos y qué bueno que haya una mujer como Laureana Wright que está luchando por sacarlas adelante. Y ahí tenemos la nota del Círculo Espiritista, que creo que ya se repitió, y sobre sus valores nacionalistas lo mismo. Notas que dicen, cuidado, es una mexicana con un espíritu nacionalista importante, ¿sí? Y doña Laureana Wright de Kleinhans, que aunque hija y esposa de extranjero, condensó en sus versos el dolor y la indignación que embargaron su alma de mexicana cuando plantas invasoras hollaban su patria. Seguramente, si es de 1890, esto se está refiriendo a la época de la intervención europea, los 60, los del siglo XIX. Pero Laureana no solo va a abrirse espacios en estas veladas culturales, en estas asociaciones, sino algo mucho más difícil, se va a atrever a escribir, porque es mucho más fácil platicar y hablar y leer en público que escribir. Escribir implica una, ¿qué les diré?, disciplina y un conocimiento que no cualquier mujer del siglo XIX tenían. Acuérdense que en el siglo XIX las enseñaban a leer a las mujeres a lo largo del siglo XIX, sobre todo porque a través de la lectura se comunicaban con las ideas religiosas, podían leer la vida de un santo, podían leer catecismos, podían leer, qué sé yo, literatura sobre todo religiosa, vida de santos, cuestiones que pudiera aceptar la sociedad. Entonces la lectura era aceptada, pero la escritura durante mucho tiempo para las mujeres estuvo mucho menos abierta, fue una práctica mucho menos socorrida la escritura. Entonces una mujer que escribía en el siglo XIX, pues destacaba. Empiezan a abrirse paso con la literatura, pero es muy distinto. En esa época se aceptaba que una mujer escribiera poemas, pero que una mujer escribiera de filosofía, ¿qué cosa? Eso era antifemenino. Eso podía incluso afectarlas en sus órganos reproductores, decían algunos artículos, se los juro, cosas como el esfuerzo intelectual les puede afectar en muchos aspectos de su vida, de su anatomía y de su vida futura. Entonces, pero ella se atreve y va a ser una amante, una pionera de la literatura y dentro de la literatura, particularmente le va a interesar el género periodístico. En ese sentido se adelanta muchísimo a su tiempo, cosas que actualmente pues se han venido descubriendo, como la capacidad educativa de los periódicos, de las revistas, la capacidad de informar y con esto de educar a la población, una educación informal. Ella lo ve, lo capta, seguramente estaba muy al tanto de las lecturas europeas y norteamericanas de su tiempo y seguramente conocía a los teóricos de la educación más avanzados de la época. Y bueno, entre otras cosas dice, el periodismo es algo así como, la literatura es como un termómetro de la sociedad, la describe, la retrata, y en efecto lo es un termómetro de la sociedad, de cualquier sociedad en su momento. El periodismo de un momento describe a la sociedad, sus gustos, su idiosincrasia, sus anhelos, etcétera. Y también, dice ella, es la enseñanza objetiva del pueblo.
a través de la ley, porque no, y sobre todo en el caso de las mujeres. O sea, eran escuelas ambulantes, este es un término mío que se me acaba de ocurrir, en una manera de llevar la escuela a muchas mujeres, porque empiezan a publicarse artículos de todo tipo, de literatura, de historia, de biología, que empiezan a desarrollarse, le llamaban historia natural a la biología, cosas muy sencillas, de algunos oficios, de cómo hacer, guiarlas de cómo hacer determinados labores manuales, que les, no era nada más para adornar su casita, las flores, hacer flores artificiales, sino que servían para venderlas y para encontrar recursos, pues para apoyar a sus, porque no todas tenían recursos, ¿verdad? Además, recuerden que es un siglo muy movido, es un siglo con muchas complicaciones, con muchas guerras, con muchos disturbios, y muchas mujeres las abandonaban sus esposos porque se iban a la bola, como dice Rabassa, a la guerra, y no volvían, se quedaban por ahí, a veces fallecían, y las mujeres tenían que hacer frente, aunque fueran de clase media e incluso de clase alta. Y pues para muchos coser lo ajeno, como le llamaban, era terrible porque era mal pagado, eran terriblemente explotadas las mujeres y muy cansado. Entonces empieza a ver esa necesidad de crearles formas de aprendizaje. Si no hay escuelas para mujeres, pues hay que hacer, hay que escribir revistas para que estas mujeres se puedan desarrollar y puedan tener elementos para caminar por la vida. Sufren la prensa. Bueno, aquí está un poco la expresión de ella. Yo transcribo todo lo que ella dice ahí. Es el termómetro que marca los grados de adelanto, de atraso de todos los países civilizados del universo. O sea, se va a todo. Para ella, la prensa tenía un valor importantísimo. La ignorancia es la fuente de todas las torpezas y de todos los yerros, y el que lee ya no puede ser ignorante, aunque sean reducidas sus facultades intelectuales, pues por poco que comprenda, por poco que alcance, irán adhiriéndose a su mente algunos de los rayos luminosos emanados de otras mentes, etcétera. O sea, es una luchadora por la educación de sus conciudadanos. Eso está bien que lo vean otros, los maestros, ¿verdad? Que vean ese espíritu que la verdad hemos perdido. Me incluyo, no estoy hablando en segunda persona, sino en primera. Es importante porque Laureana concentraba propuestas que venían de principios del siglo. No es la primera que dice esto. Sin embargo, Laureana lo hace público. En 1807, en el Diario de México, una lectora escribía: sepa usted, le decía al editorialista, estoy hablando de todavía la etapa colonial y principios del siglo XIX, sepa usted que sé leer y escribir y que procuro imponerme de lo que leo y corregir lo que escribo. Tengo a más fuerte afición a la lectura gracias a la buena educación que me dieron mis padres. En fuerza de esta loable inclinación, el rato que de noche me deja libre la aguja, pues sí, obviamente, lo paso útil y alegremente con una prima mía leyendo el Diario de México, que se inicia su publicación en 1805 y termina en 1817. El primer diario, el primer cotidiano de México en el que ya aparecen alguna que otra mujer que escribe al diario cualquier nota como esta y algunos otros artículos muy interesantes. Yo he trabajado el Diario de México y realmente es muy bonito ver las participaciones femeninas y también obviamente el contenido también por la parte masculina. Yo me estoy enfocando a la parte femenina. Escribe Laureana. Bueno, Laureana empieza a escribir en el Monitor Republicano, que es uno de los principales periódicos del siglo XIX, que cubre casi la segunda mitad del siglo XIX, importantísimo, y es un tesoro. Ahí se sume uno en la hemeroteca y nunca acaba, porque va uno a buscar la historia de un personaje y acaba uno viendo recetas de cocina y bueno, encantados de la vida, porque es maravilloso esta fuente de información. Right.
Escribe en El Bien Público, donde publica algunos artículos que motivan mucha reacción, como una poesía que ahorita leeremos una parte, cuyo nombre es Dios y que a la sociedad mexicana no le hace nada de felicidad, no le da nada de felicidad el enfoque o la manera como aborda Laureana la figura de Dios. ¿Quién es Dios? Escribe también en El Álbum de la Mujer, que es un periódico de oposición del siglo XIX, y ahí Laureana se da un gusto que hasta ahorita, hasta ese momento, yo no había visto en una mujer del XIX. Ataca al presidente Manuel González, ¿sí? Y le cuesta salir del periódico, pero también le hubiera costado a un hombre probablemente, pero a ella con más razón. La enferman y se tiene que retirar, como suele suceder por motivos de salud, y deja el periódico algún tiempo. Después, ya que su vida se estabiliza, vuelve al periodismo, ya, cuando ha terminado ya el gobierno de Manuel González, que es de 1880-84, seguramente a Laureana, me la imagino una mujer que no le gustaba la vida, que les diría yo, desordenada del presidente, y que también hace sufrir mucho a otra Laura, Laura Mantecón de González, que fue su esposa, que le da dos hijos y que, aparte de todo, otra mujer digna de estudiarse, porque se atreve, la primera mujer en la historia de México hasta nuestros días que se atreve a lanzar una solicitud, a una demanda de divorcio contra su marido cuando estaba como gobernador de Guanajuato y acababa de terminar la presidencia de México. Y lo expone públicamente, y claro, esta pierde todo, pierde los hijos, pierde el dinero, no le dan pensión y solo la dejan medio sobrevivir unos años más. Pero digamos, Laureana seguramente sabía toda esta historia y no gusta para nada del presidente Manuel González, pero obviamente que no lo ataca por su vida privada, lo ataca por su actitud política, porque fue un presidente además muy atacado en su época, y ella se suma a los ataques. Y finalmente va a cerrar esta secuela de participaciones en la prensa de su época, creando un periódico fundamentalmente con colaboraciones de mujeres. Y un periódico que va a tocar una variada temática, como lo pueden ver aquí, fundamentalmente educación. Es uno de los puntos fundamentales. Literatura. Inicia un género que ahorita está muy de moda, bueno, biografía. Ahorita la biografía ha tomado un repunte, y no en México, en Europa y en Estados Unidos. Hay muchísimos grupos, grandes intelectuales, que se están dedicando a rescatar y a recrear la vida de un personaje. Ella llega a escribir un total en Violetas de la Náhuac, que es la... Ay, perdón, aquí, bueno, aquí está Violetas de la Náhuac, 124 biografías de mujeres, que divide por épocas. La época prehispánica, y jala todas las mujeres que merecían ser destacadas de la época prehispánica. Seguramente la Malinche pues estaba ahí en un lugar importantísimo. Luego la etapa colonial, la etapa independiente y la etapa que ella llama contemporánea. Y en cada una de estas etapas va estudiando la vida de estas mujeres, y después se saca una obra que es Biografías de Mujeres Célebres, que pero ya es una obra póstuma. Sin embargo, es el primer libro de biografías femeninas que se publicó en México en 1910, y son todas las biografías que Laureana publica a lo largo de su vida. Opina también de filosofía. Si algunas consideraciones se llaman sus artículos, algunas consideraciones sobre el positivismo en México. Entonces está informada y está interesada de las corrientes positivistas y hace juicios críticos importantes para la época. Y pues, como ya decíamos, política, y ya no ocupo aquí, pero era muy importante, historia.
también se ocupa de historia, exponiendo sobre independencia de México, sobre conquista e independencia de México. Les decía yo que se gana la animadversión de muchos mexicanos por sus ideas religiosas. Y la verdad es una mujer que rompe, no es una católica en el radical para nada, sino que es una mujer que se permite cierto liberalismo en materia educativa, y se puede ver perfectamente en esta poesía que ella escribe y publica, cuya denominación la están viendo en pantalla. Y dice: ¿quién sabe lo que tú eres? ¿Quién ha visto tu faz ni tu presencia? ¿Quién ha podido conocer tu forma ni definir tu primitiva esencia? ¿Quién sabe si eres forma o un destello? ¿Si eres Dios espíritu, el Dios genio o el Dios naturaleza? Inútilmente el pensamiento humano a investigar se lanza decidido tu misterioso ser. Todo es en vano. Tú serás siempre lo que siempre has sido, la eterna duda, el insondable arcano. A mí me parece preciosa, no sé a ustedes, pero obviamente pues a la gente que tiene ideas muy profundas y que no tiene tolerancia a otras formas de pensar, pues no les gusta esta manera de Laureana. Aquí tenemos el álbum de La Mujer, una portada, es una revista del siglo XIX, y ahí vemos una española, Concepción Jimeno de Flacker, que es la directora de esta revista, en la que participa Laureana, y son publicaciones muy importantes del siglo XIX y que son muy ricas. Cuando quieran divertirse un ratito, en la hemeroteca uno se puede dar gusto con esta gran cantidad de tesoros que hay. Y aquí tenemos pues la ópera que la ha hecho famosa, Violetas de la Náhuac, que se publica entre 1887 y 1889. Muy cortito tiempo, apenas unos meses, con trabajos 2 años, en la última etapa de 89 ya no está ella a cargo de la dirección, porque además de todo era una mujer enfermiza y la tiene que dejar en manos de Matiana Murguía, otra mujer también interesante. Sin embargo, va a cambiar Violetas de la Náhuac la visión de lo que las mujeres podían hacer, escribir y pensar, porque abrió muchísimo para el tipo de publicaciones femeninas que generalmente estaban muy concentradas en cuestiones de moda, en elaboración de algunos artículos para las mujeres, cómo hacer una crema determinada o cómo hacer un bordado, instrucciones de todos. Este tipo de contenidos muy orientados a las mujeres, aquí digamos que los contenidos podían confundirse con los de una revista masculina y estaban escritos por mujeres. Estas son las características de la revista que va a dirigir Laureana: una línea editorial plural y progresista, como ustedes vieron hace un momento. Ella lo que busca es un espacio literario para que se pudieran manifestar las mujeres de su tiempo. Le interesan particularmente educación, derechos femeninos, asuntos de higiene, por ejemplo, que era cuestionable, más bien reprobable, la higiene, las costumbres higiénicas del siglo XIX, la manera como las madres educaban y trataban a sus hijos. Y la revista trata de llevarles a las mujeres conocimientos de higiene para abatir la mortandad infantil, que era terrible en esa época, por muchísimas razones, entre otras la ignorancia. ¿Sí? Ella se dedica en gran medida a esto, le preocupa muchísimo. Bueno, ya me voy rapidísimo. Estos son los intereses, las preocupaciones de la Violetas de la Náhuac, que inicialmente se llama Las Hijas de la Náhuac, pero luego muy pronto cambia el nombre a Violetas de la Náhuac.
Aquí hay una pequeña síntesis mía. Cuestionó el modus vivendi de las mexicanas y fundamentalmente su objetivo era emprender la noble campaña del pensamiento contra la apatía, del estudio contra la ignorancia, del progreso contra el atraso. Esta era la mentalidad de ella, claro, dirigiéndose a las mujeres. Y ahí tenemos algunos de las, algunos ejemplos de los temas que trata la revista, ligeras consideraciones sobre el positivismo, más o menos, algo sobre la conquista y la independencia de México, que es una serie de aproximadamente 16 artículos que le da seguimiento. Y no se vayan a imaginar que porque se lo platicó su maestra, no, no, ella se va a documentar, lee a Lamán, lee a Bustamante, toma una posición de clara historiográfica, es crítica de estos autores, y perdónenme, pero criticar en ese momento a Lamán o a Bustamante, no cualquiera, las distintas posiciones historiográficas del uno y el otro, y por qué eran las razones de su crítica, y es muy interesante ver sus lecturas de la historia, que ya no se debería de ver a México dividido entre conquistados y conquistados, claro, un poco idílico, sino ver a México como una gran nación, etcétera. Muestra un interés por los indígenas históricos, pero es muy dura con los indígenas de su tiempo, y eso era una actitud muy general en los intelectuales de la época. Eran apasionados defensores del indígena del siglo XVI, pero partidarios casi casi de la aniquilación de los bárbaros por indios y por bárbaros, ¿no? Entonces ahí había una contradicción muy fuerte. Ella cae en esa contradicción, en decepción. Aquí tenemos una toma de los artículos sobre independencia y importantísimo por los retratos femeninos, que incluso llega a echar mano de un recurso actual, la entrevista. Llega a entrevistar a algunas personas vivas sobre que conocieron a tal o cual persona de la época de la independencia y a destacar sus ideas. Entonces, bueno, hay todo mucho que rescatar en estas series. Y ahí tenemos, empieza la serie, pues esta que tiene carita media, no muy bonita, es doña Carmen Romero Rubio de Díaz, que yo creo que era más bonita, yo creo que alguien la puso particularmente desagradable, ahí no se ve. Yo he visto imágenes de ella pues más atractiva, pero lo importante es que con ella inicia. Y ella se justifica, Laureana se justifica. No se vayan a creer que yo estoy acá quedando bien con el presidente. Empecé con la biografía de doña Carmen Romero porque no llegaron a tiempo, porque teníamos que seguir un orden cronológico, dice Laureana, pero no llegaron a tiempo las biografías de las mujeres que correspondía, y por eso empezamos con doña Carmen. Pero aparte, doña Carmen acaba de hacer una gran obra social, una casa amiga de la obrera, y entonces merece la pena que le dediquemos la primera parte de la obra. Aquí está la justificación. No es pues una adulación o una lisonja con la cual jamás mancharíamos nuestro modesto pero dignos escritos. Es un acto de justicia que debemos a su mérito y que imparcialmente y sin interés alguno le tributamos. O sea, se está justificando ante las lectoras, pero no queriendo, pues abre las biografías con la esposa del presidente. Sí, ahí tenemos una portada de otra de las mujeres biografiadas, algunas de las primeras profesionistas. Matilde Montoya ya es famosa, ¿por qué? Porque fue la primera profesionista en México. En 1887 se recibe como médica cirujana y la conocemos gracias a Laureana, que nos cuenta su vida, sus problemas, sus batallares, por ejemplo, que no se podía presentar a una disección con sus compañeros porque no era lógico, no le permitían que viera el cadáver desnudo, pues obviamente
junto a sus compañeros varones. Entonces finalmente se logra que le den un cadáver solito a ella para que ella haga sola sus disecciones, y se enferma de la mente un poco. Allá anduvo media trasnochada la pobre de Matilde Montoya, y no es para menos, porque yo creo que no ha de ser muy agradable estar haciendo estudios de anatomía sola en un anfiteatro, pues porque no era correcto que participara con sus compañeros. Incluso los alumnos, que eran la inmensa mayoría, eran tan amables que le avisaban: mañana no vengas porque va a haber clase de anatomía, va a haber disección, entonces tú ni te presentes. Y bueno, estas anécdotas que hablan tanto de la vida de una época, de sus mujeres, de los retos que las mujeres, si aquí hay alguna médica, pues dirá: caray, qué maravilla que a mí me tocó vivir un siglo o qué sé yo cuánto tiempo más después, ¿no? Aquí tenemos a Columba Rivera, también biografiada, segunda médica. Y bueno, las críticas no faltan. Ya no me detengo a leerles el párrafo porque tampoco quiero abusar de su tiempo, pero siempre hay que defenderla, que ella con todo y todo pues es capaz de administrar con acierto y economía los intereses de su marido, sin que le falte tiempo para escribir. O sea, siempre la mujer se tiene que justificar. Sí, 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 yo escribo, sí, 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 yo soy médica, yo soy abogada, yo soy lo que quieran, pero no por eso tengo abandonados a mis hijos ni a mi marido. Yo cumplo y cocino y veo que hagan sus tareas. Bueno, en otros términos es lo que está haciendo aquí Laureana, o están haciendo por ella, ¿no? Creen algunos hombres que la mujer al tomar la pluma abandona la aguja y todos sus deberes domésticos. No, 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 no crean eso. Aquí se señala que va a salir una obra con todas sus biografías. Esto es de 1896, no salió en 96. Ya ven que las publicaciones se tardaban desde antes, sino que se publicó hasta 1910 en el centenario. Es una de las grandes obras del centenario. Primera teórica de la educación femenina, escribe dos ensayos muy importantes. Uno se llama La emancipación de la mujer por medio del estudio, de Laureana Wright, en 1891, y en 1892, Educación errónea de la mujer y medios prácticos para corregirla. Entonces llega hasta el fondo, plantea ejemplos, critica durísimo a sus congéneros, a las mujeres, porque en realidad la forma de educarlas era muy negativa, y ella lo que intenta es que se asumieran formas mejores, ¿no? Las ideas aquí están, igualdad de... Ella plantea juicios que son muy atrevidos para su época. Es falso que la mujer sea un dechado de virtudes. Si queremos, ella dice, si tiene las mismas virtudes que el hombre, también tiene los mismos defectos que el hombre. Cuidadito, entonces en eso es sumamente actual. Nada de que el marianismo, que pone a la mujer como un dechado de valores emocionales y espirituales, no, 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 no. Tiene cualidades y tienen defectos porque son seres humanos. Eso lo dice Laureana en el siglo XIX. O sea, le está dando a la mujer dimensiones humanas, nada de estereotipos. Iguales cualidades y defectos que el hombre, igualdad de capacidades intelectuales e incluso físicas, y se rebela contra la mujer que ella ve como objeto. Ella dice mujer instrumento, ahora decimos te ven como uno, la ven como un objeto, la tratan como un objeto. Ella dice mujer instrumento. Aquí es donde dice que si creemos dotada de todas las virtudes del hombre, debemos creer que adolece también de todos los defectos. Igualdad entre hombres y mujeres. Ella dice, la mujer ha tenido muy pocas oportunidades para adentrarse en la vida intelectual, pero cuando lo ha hecho, supera al hombre. Entonces, tenemos que deducir, podría suceder muy bien que esta diferencia denotase superioridad. O sea, no solo hay igualdad, sino que pensando en las pocas posibilidades que habían tenido las mujeres, resultaban que podían considerarse que sus capacidades eran superiores. O sea, está reivindicando a las mujeres. ¿Quién
¿quiénes son los culpables de eso? ¿O por qué se ha dado ese sometimiento, le llama ella femenino? Pues por abandono intelectual, o sea, falta de educación. Sumisión, porque se la ha mantenido sometida, y porque no hay un cuerpo legal que la proteja. En esa época, obviamente, no había un cuerpo legal que la protegiera. Hacia eso se tenían que orientar. ¿Quiénes son los responsables? Dos: el egoísmo masculino y la conformidad o la desidia femenina. Esos son los culpables de que no se abra paso las mujeres en el camino del conocimiento. Dice, las mujeres podrían, ahí le cierra el ojo al gobierno de Porfirio Díaz. Afortunadamente, dice, en los últimos tiempos se han abierto instituciones, y sí, para que las mujeres puedan estudiar. Y si no estudian es porque tienen una timidez natural. Yo creo que ahí le falta ser un poco más crítica. No es timidez, es que era muy duro un ambiente de hombres para una, dos, tres mujeres, ¿verdad? Acuérdense que Matilde Montoya en 1887, la primer preparatoriana y la primera estudiante de medicina, las dos estudios los está haciendo simultáneamente, cosa que no entendemos ahorita, pero entonces sí era posible. En esa época, ¿qué instituciones había para la educación de la mujer? La Escuela Normal de Maestras, por excelencia. Ahí sí eran aplaudidas y todos los gobiernos las impulsaban. Una escuela secundaria para personas del sexo femenino, que fue la gran propuesta de la República Restaurada. La preparatoria, que no inmediatamente tuvo mujeres, pero estaba abierta potencialmente, teóricamente estaba abierta para estudios de las mujeres. Y la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde iban muchísimas mujeres a estudiar cursos libres, ¿sí? Y eso a lo largo de el siglo XIX, bueno, menos en el XIX, pero ya empezaban a ir mujeres, pero en el XX tuvo una importante matrícula. Aquí está la preparatoria, donde ellas a partir de 1887 se empiezan a inscribir, y en la década de los 90 hubo 14 mujeres inscritas, que sería en esa época, en un año, contra dos, tres mujeres, pues 800, 700 varones. Entonces digo, si nos damos cuenta de la dificultad que ha sido abrir ese espacio. Yo le he llamado en algún escrito abrir brecha. Esto es lo que las mujeres hicieron en el siglo XIX, y esto es lo que nos demuestra también que es maravilloso las cifras que vimos al inicio. Aquí está la escuela Mascarones, para quien haya estudiado, que se inspire en Mascarones, el edificio de Mascarones de la Escuela Nacional. Y aquí está un grupo de niñas, pues el tipo de alumnas de estas escuelas. Bueno, pero no todas las mujeres pensaban como Laureana, ¿no? Por ejemplo, Pilar Sinué escribe: lo que hace falta en nuestra vieja y dalida sociedad son buenas mujeres. Para todas las carreras científicas sobran hombres. Y esta era una versión o era una visión mayoritaria que todavía se oye, que todavía se escucha. Y finalmente voy a cerrar con este credo feminista con el que sella Laureana su mensaje a las mujeres de su tiempo. Creo que la mujer es apta y tiene derecho de seguir todas las profesiones que sigue el hombre. Creo que sus facultades intelectuales son iguales a las de este, a pesar de la observación anatómica de un médico que asegura que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre. Creo, en fin, en la mujer. Bueno, pues yo creo en la mujer, pero también creo en los hombres, creo en la humanidad. Y bueno, pues gracias por su paciencia.